Good evening, everyone. Hola, hola. Good evening. Hello. Good evening. Hola, Hello. hola. Good Hello. evening, ¿Cómo teacher. están? ¿Cómo están? How are you? How are you? How are you Bien, guys? bien. Very well. Fine, fine. Excellent. Feliz día, diga, feliz. It is. Es la última sesión, Diego. Estoy feliz. It is the last session. We are happy. We are happy. We're happy. Bueno. Sí. How are you guys? ¿Cómo les fue ahora en el trabajo? ¿Cómo estuvo su día? Good, bad, casado, horrible, fatal, excelente. Cansado. Tiring. Tiring. Busy. Gabriel, ¿qué dijo Gabriel? Cansado, Cansado cansado, es. cansado. Tiring, tiring. Sí. Y además que es jueves, ya casi de semana psicológicamente, ya uno está cansado. Right. Do you work on Sundays, people? I mean, do you work on the weekend? ¿Trabajan el fin de? Yes. I'm sorry. Yeah. Yo no. I'm sorry. ¿Es domingo? Yo Domingo no. descanso. Domingo no. Pero por lo menos un día de descanso. Wow. Miren, en mi caso, con mi trabajo, estoy en la gloria porque trabajo solamente en la mañana. Estoy aquí en mi casa como a 2:30 o 1 máximo. Tengo toda la tarde libre para descansar o dormir, para hacer lo que yo quiera. Y luego acá, una hora, 2 horas acá en la computadora, pasan rápido y descanso sábado y domingo. Sencillo, facilísimo. Yes. René se fue para el espacio. Mira, ya apagó la cámara, René. No, que René. Ponga la cámara, René. Yes. All right. Ahí está, miren. ¿Cómo está el aire por ahí en el espacio? ¿Todo? Pues el fondo que tiene de Zoom Ah, acá. ya andamos en el espacio, pero estamos en oscuro ahorita que estamos terminando de trabajar. All right. Excelente, excelente. Muy bien, bien. Excelente, excelente. All right. People, Acuerdo. thank you for joining. Gracias por unirse este día. Jueves es el último día del módulo o es nuestra última sesión. Es, ha pasado de todo un poco y pues agradecidos que ya estamos acá por culminar este módulo número 1. Yes. Iniciamos o inicio con asistencia. ¿Qué poco estamos? 15 somos. Ok, vamos a ver. Ana María Sigüenza Fuentes. Presente. Thank you. Celia Edith Privado Sánchez. No, Celia no. Cristian Alexander Zelaya.
Cindy Alicia Hernández Cornejo. Presente. Thank you, Cindy. Daniel David Contreras Vanegas. Presente. Thank you. Diana Verónica Morales Pineda. No. Elías Salvador Amaya Paredes. I'm here. Thank you. Emily Tatiana Asturias Álvarez. Francesca Raquel Franconi Maravilla. Presente. Thank you. Gabriel Isaí Cárcamo Sánchez. Presente. Thank you. Hazel Giselle Hernández Medrano. Presente. Thank you. Henry Isaías Hernández Cervellón. Presente. Thank you. Ileana Elizabeth Gómez Gómez. Jacqueline Elizabeth Orellana Echeverría. Presente. Thank you. Yasmín Elizabeth Echeverría García. Presente, teacher. Yes, thank you. Jimena Patricia Ramos Mazzini. Presente. Thank you. Lourdes Marisela Ayala Campos. Presente. Thank you. Mauricio Alexander Acevedo Velázquez. No. Raquel Abigail Meléndez Deras. Presente. Thank you, Raquel. Reina Arely Alas López. René Amílcar Alizat Sánchez Barriere. Bueno, René. Presente. Rigoberto Antonio Lara Molina. Valeria Alicia Ramos Mazzini. Presente. Thank you. And Suseli Orellana, Suseli Daniela Escobar Enríquez. Ok, muy bien. Ahí está Eliana, no la había visto. No dijo presente, no la. Le puse que había faltado. ¿Qué más que no? Ya dijo Eliana. Yes. Hace dos días. Puro, papá. Acabo de conectarme, tenía problemas. Ya lo vi. Tranquilo. Take it easy. All right, people, excellent. Hemos pasado asistencia. Thank you, thank you. All right. Como pudieron ver en el grupo, enviaron... Ponga mi asistencia. Y si le puse tranquila, sí. take it easy. All right. Como pudieron ver en el grupo, enviaron un mensaje con respecto a dos o tres personas, creo, específicas, que no han trabajado en la plataforma. Y decía ahí que tienen que hacerlo a más tardar este día a las 12 a.m. o a medianoche, si no, van a ser tomados como abandono de módulo. Que les quede eso de experiencia para el siguiente módulo, para que avance rápidamente en la plataforma del siguiente módulo. ¿Okay? Ahí se puede avanzar, se puede hacer sección 1 o 2, no hay ningún problema, pueden avanzar o adelantarse, no pasa nada si se hacen eso. Así que les comento, les aconsejo que lo hagan así, el siguiente módulo, que traten de trabajar y no se les acumule nada para que al final no les afecte. Así que solamente eso. Espero que los que les falta, que es Suseli, creo, no sé quién más está, Hilton y Emily también está ahí, son como 3 o 4. Que no han avanzado. All right. Los demás, gracias por hacer las actividades, gracias por completar toda la plataforma, y pues solamente eso, gracias a todos, realmente, por trabajar ahí. Sé que cuesta un poco porque es tarde, la sesión es tarde, concluimos a las 10, luego trabajar en la plataforma cuesta un poco, pero que les quede experiencia para el siguiente módulo, trabajar siempre en la plataforma. Y solamente eso, right? Just work on it.
We're gonna. Muy bien. We're gonna start. Vamos a iniciar. We're gonna start with this. We have a conversation. The conversation is titled Friends Across a Continent. It's a conversation between Kathy and Meg. They are two friends. Son dos amigas. Dice, dice acá. Let me show you or read this to you. Dice, Meg Martin and Kathy O'Brien chat online almost every day. Meg is an exchange student from the U.S. She's studying in Mexico. Kathy is in the U.S. All right, and it's a conversation between Meg and Kathy, right? Actually, it's a conversation through a cell phone, through messages. All right, and let me read this to you. Listen carefully, and later on, I'm going to ask you questions about some vocabulary. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for a Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How's your family? They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where is your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mom is home. She's calling me. I have to go. Okay. Bye. Bye. There you go. Ahí está. La conversación. Ahora, revisemos el vocabulario de esta conversación. ¿Tienen alguna pregunta sobre ella? Teacher, ¿qué significa magazine? Magazine, revista. Magazine, okay. Revista. Yes. Magazine. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? ¿No? Hello. Okay, veamos. Todo bien. Yo tengo una. I'm sorry? ¿Qué es? He's mowing. Oh, está acá abajo. Sí, eso. El verbo es mow, significa podar. Podar. Okay, podar el césped. Yes. Podar el césped. Lawn es césped. ¿Más preguntas? Hi there es una expresión. ¿Cómo? El saludo, hi there, es una expresión. Sí, esa expresión. Esa expresión es por teléfono, ya sea en llamada o por mensaje. Aunque usted puede solamente decir hi, no hay ningún problema. Le harían ahí como hola, hola por ahí. Hola por ahí. O es por mensaje en otro lugar, hi there. Hi there. O solo puede decir hi, all right? No hay ningún problema. No hay ningún problema, yes. Ok, vamos a ver, vamos a ir paso a paso. Tenemos acá sitting. Do you know what sitting is? Sitting. Sentado. ¿Cómo? Sentado. Ok, pero tiene ING.
¿Quién es ING? Sentándome. Ok. Sentando. Suena un poco raro, ¿verdad? O sentándome. No. Ok. Posiblemente. Ok. Comentaros acá con dos verbos específicos. Uno de ellos es el verbo sit. Y el otro es el opuesto, stand. Stand es pararse. All right. ¿Qué sucede con el verbo sit y con el verbo stand? What happens or what's the difference or what's going on with these two verbs? La diferencia con estos verbos y los otros verbos, ya le pongo en el chat, espérame. Dime a second, real quick, un segundo. Ok. Vamos al chat. Ponemos ahí dancing. Dancing, bailando. Recordemos que la ING agrega la ando a cada verbo. Ok. O endo, dependiendo del verbo. Eating, comiendo. Comiendo. Sleeping, durmiendo. Durmiendo. Closing, cerrando. Ando, endo. Ok, dependiendo. Ahora, sitting. Standing. Sitting and standing. Sentando, parando. ¿Suena correcto eso? Me estoy sentando, me estoy parando. Yes or no? What do you think? ¿Qué piensan? Quizás en la oración, en esa donde dice I am sitting, es como ahorita me estoy sentando en mi cama con mi laptop. Creo que tiene un pero poco de lógica. Pero miren la imagen. Ya está, ya está sentado. Exactly. La cuestión es que la acción sentarse y la acción pararse no es una acción que dura minutos, sino que dura posiblemente un segundo, dos segundos. Entonces, el verbo pararse y sentarse prácticamente no se pueden decir o no tendrían esa forma ing en español. En español. ¿Ok? Quiere decir que sitting significa sentado o sentada y standing significa parado o parada. Example, por ejemplo, I am standing. I am standing in line. Yo estoy parado en la fila. No voy a decir yo me estoy parando en la fila. No, right? No se puede parar en una fila de personas. No se puede. Entonces, yo estoy parado en la fila. Porque la acción es continua. Porque estoy parado, continua. Así que en inglés sí se puede standing con ing. En español no es como continuo. Así que sitting, bueno, sentarse, sitting, sentado o sentada, standing es pararse, standing, parado o parada, dependiendo del contexto. All right? Yes. Entonces, acá dice, I'm sitting on my bed. Estoy sentada en mi cama o sobre mi cama. I'm sitting on my bed. Estoy sentada sobre mi cama. Y no voy a decir, me estoy sentando en mi cama. No, 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 no. All right, ¿entendemos esa parte? Yes. Yes. Muy bien, muy bien. Luego tenemos acá, vamos a ver, working, saben que es working, working, ¿verdad? Trabajando. Trabajando. What about this verb? El siguiente, este verbo, ¿qué significa? ¿Alguien sabe? Escribiendo. Sorry. Escribiendo. Escribiendo, exactly. ¿Y cómo se pronuncia? How do you pronounce it? Writing.
Okay, writing. Vamos a ver. Acá les pondré en el chat. Coloqué acá en plecas, más o menos cómo se dice la palabra o el verbo write con ing. Write, writing, writing, writing. Ok, writing. La W prácticamente no se pronuncia, no se puede pronunciar la W en este caso. Ra, no puedo, writing, no puedo. Es ra, writing, writing. Right? Writing. La T se convierte R, aunque podrían decir writing, no hay ningún problema. Writing, si sí lo pueden también decir. Writing, writing. Ambas están correctas. Both are correct. Yes. Continuemos. Tenemos acá la palabra essay. Escuchen cómo se pronuncia essay. What does essay mean? ¿Qué significa esa palabra essay? Ensayo. Right, exactly. Significa ensayo. Ensayo. No se refiere a un ensayo de 15 años o de una boda o de algo así. No, no, no. Se refiere a un papel o un documento o una actividad, tarea. Se refiere a un ensayo, lo pondré aquí en el chat. Ahí está. Me refiero a como una obra de teatro, rehearsal, rehearsal. Rehearsal. Ahí está, rehearsal. Eso sí es ensayo de un teatro o de un drama, de una actividad de esa índole. Acá essay es una actividad de documento o tarea, básicamente. Essay. No es essay, sino que es essay. Essay. Chat. ¿Qué significa la palabra o el verbo chat? ¿Alguien sabe? Charlar. Hablar, sí, así es, hablar. Podríamos decir que es chatear, también chatear, pero también es hablar. Yes. Con referencia a, bueno, hablar frente a frente, chat, también se puede, chat. Chat. ¿Ok? No solo por texto, también se puede chat frente a frente. All right. Let me see. I'm having. Ok, enfoquémonos o detengámonos acá con este verbo. Having. Iremos acá a la. To the whiteboard. And I'm going to explain some to you. Pregunto, people, ¿qué significa el verbo have? Tener. Thank you very much. Significa poseer o tener. To possess, le pongo acá yo. To possess. Ok. Have significa tener. Tener. Pero ahí en el libro o en la conversación aparece una oración extraña. Y dice, bueno, dice contractado, I am having coffee. ¿Qué significa I'm having coffee o I am having coffee? Separémoslo. ¿A qué se refiere cuando decimos I am Estoy having tomando. coffee? Si have es tener. Estoy tomando. ¿Cómo Tomando sería? café. Ok. Estoy tomando café. All right. Veamos un ejemplo acá usando have, que significa tener. ¿Qué flecha más fea? Eso me gusta. Pongo la otra. Observen. El verbo tener. I have a car. Yo tengo un carro. Yo tengo un carro.
comentarles que el verbo tener no tiene forma ing o progresiva en inglés. No existe. No puedo decir estoy teniendo. No, no se puede. You cannot say estoy teniendo. En inglés no se puede decir eso. ¿Cómo va a decir estoy teniendo un carro? Pero acá dice I am having coffee. Y Yasmín dijo estoy tomando café. Pero ¿cómo es eso posible? How is that possible? ¿Cómo es posible que having es bebiendo o tomando en este caso? Ok, acá les explico. El verbo have puede reemplazar tres verbos comunes. Comunes. Los verbos son los siguientes. Acá les muestro. The verbs are... Ahí están los verbos. En muchos contextos, usted puede reemplazar el verbo comer, eat, beber, drink o tomar, experimentar, experience, y en vez de estos tres verbos, pueden usar el verbo have. ¿Por qué? Realmente no sé. Así es. Así es. I don't really know why. No puede explicar por qué es realmente así, sino que así está estipulado ya. Así está estipulado. Observen este ejemplo. I am having some juice. I am having some juice. ¿Qué significa ese having en este contexto? Significa comer, beber o experimentar. Beber. Ah, exactly, exactly. Significa beber. I am having some juice. Estoy bebiendo un poco de jugo. Right, right. Observen, Antonia is having a salad. Antonia is having a salad. ¿Qué significa acá? Comiendo una ensalada. Comiendo. Exactly. Antonia is eating. Antonia está comiendo una ensalada. You are having problems with your car. You are having problems with your car. Bebiendo, comiendo o experimentando. Experimentando experimentando problemas con su vehículo, con su carro. Exactamente. Estás experimentando problemas con tu vehículo. Ok, yes. En español, pueda que en algún contexto sí funcione, estoy teniendo problemas. Right, right. Pueda que funcione, pero en inglés no es el caso. No es así en inglés. Entonces, reexplico o explico otra vez. El verbo have puede reemplazar tres verbos comunes. Eat, comer, drink, beber, experience, experimentar. Y si así es el caso, sí se puede usar la ing con el verbo have. Si usamos have como posesión de un objeto, entonces no podemos usar el ing. Así como está acá arriba. I have a car. Yo tengo un carro. No puedo decir yo estoy teniendo un carro. Yes. I have, no, we have a dog. Dogs, pongámosle. Tenemos perros. We have dogs. Tenemos perros. No puedo decir we are having dogs. Estamos teniendo perros. No. That is not correct. Entonces, se usa el having o have con ing cuando estamos reemplazando el verbo comer, beber y experimentar. ¿Alguna pregunta o duda con respecto a este tema? ¿A esta parte? Richard, yo tenía una consulta. En el caso cuando es del verbo este, how, yo recuerdo en algún tiempo haber leído en un texto
que este how tiene que ver con, si nos lo recuerdo, si es has o had. No sé si lo estoy pronunciando bien, ¿dice? Pero el mismo verbo how, no sé si, como le digo, yo lo vi en un libro, pero lo que le quiero decir que yo vi que decía que how como que se ocupa para cosas, por decir, masculinas. Y en el caso de femenina, se usaba had o had. Pero como le digo, no sé si entra en esta parte. No. No. Ya que hay tiempo para poder explicarlo, lo voy a explicar. Hay tiempo. We have time. Okay. La cuestión es que el verbo have significa tener. Y cuando hablamos de presente simple, acá estamos con progresivo. Presente progresivo. Si yo digo presente simple, es otro tema aparte o otra estructura aparte. ¿Ok? Para esa estructura usamos dos verbos, me refiero a con have. Usamos have y usamos has. ¿Qué significa have? Tener. ¿Qué significa has? Tener. Es lo mismo. La diferencia es que have se usa, y lo coloco bien. Usamos I have, yo tengo, you have, tú tienes, we have, tenemos, they have, ellos tienen. Y usamos el siguiente has con él, ella y eso. She has, ella tiene, he has, él tiene, it has, eso tiene. Esa es la diferencia entre have y has. Con referencia a presente simple. All right, we're talking about simple present, en este caso, presente simple. A house. Mire, I have a house, you have a house, we have a house, they have a house. Tengo una casa, tú tienes una casa, tenemos una casa, ellos tienen una casa. She has a pet, she has a pet, he has a pet. It has a pet. Ella tiene una mascota, él tiene una mascota y eso tiene una mascota. Ahí tenemos el have y tenemos el has. Y parece que dijo had, ¿verdad? H-H-A-D. Sí, teacher, sí. Ok. Ahora, con respecto a la H-A-D, este que está aquí, significa tuve. Quiere decir que este had o had es el pasado de have y has. O básicamente es el pasado de have. Have. Have con S es has. Entonces yo voy a usar I, you, we, they, she, he, and it. Todos con el had. Todos con el had. Sí es. Y esa es la diferencia. No es que se use con masculino y con femenino. No, no, no. La diferencia es en la estructura que se está usando. Si es presente o pasado o presente progresivo. Más o menos. Gracias. Sí, sí, teacher. Ya me quedó muy claro. Ahí tenía yo esa confusión. All right, pero sí, all right. Gracias por la explicación. Ok, muy bien. ¿Más preguntas? More questions? No. Entonces, ¿y dónde dice they have? Dígame. Le puede poner el complemento and house, o sea, yo sí. Tuve una casa. Sí. Si yo digo I had con la D. I had a car, significa yo tuve, o yo tenía un carro. Yes, es pasado. Copia. Sí. En inglés hay 13 o 14 estructuras. Son un montón de estructuras.
Sí, demasiadas estructuras hay. Son 14. Ahora, estamos con I'm having coffee and she's reading a magazine. Reading, leyendo. Magazine, revista. How's your family? They are all fine. My father's working outside. Outside, afuera. He's mowing. Mowing is podando, okay? Lawn is césped. My mother is out shopping. My mother is out shopping. Okay, shopping significa comprando, all right? Comprando. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait, my mother, see, he's home. She's calling me. Ahí se ve, she's calling me. ¿Qué significa calling? Llamar. Ok. Puede ser literal, llamar por teléfono, o puede ser llamar a alguien que está cerca de alrededor o está un poco lejos. También es llamar, lo mismo, hablarle. Como hablarle. Right? Yes. I have to go, me tengo que ir. Ok, bye, bye. Yes. Ahora, vamos a practicar la conversación. We have plenty of time. Tenemos tiempo de sobra. All right. Jacqueline y Jasmine, inician. Jasmine, usted inicia y Jacqueline le sigue. Hi. No, yo empiezo, ¿verdad, teacher? Yes, okay. Jasmine. Jasmine, inicia. Okay. Hi. Jore. Hi, Matt. What are you doing? I'm sitting on my bed while my laptop computer. I doing my homework. What are you working on? I reading. Writing. I writing and say, I'm saying for a Spanish class. Can you chat for a minute? Where are you? I'm in a internet coffee with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They are fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John not home. She's playing soccer. In the park, on way, my mother is home. She's calling me. I hate to go. Okay, bye. Bye. All right. Bye. Thank you, Jacqueline and Jasmine, for participating. Let's continue with Henry and Cindy Alicia. Cindy, Henry. Henry, usted inicia. Cindy, le sigue. Okay. Hi there. Hi, Matt. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for a Spanish class. Can you chat? For a minute, where are you? I am an internet coffee with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. Who is your family? They are fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping.
Where is your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait, my mother is home. She's calling me. I had to go. Okay, bye. Bye. Okay, bye. All right, excellent. Thank you, Henry and Cindy. Raquel, Gabriel. Raquel, usted inicia y Gabriel le sigue. Go. Yo. Yes, Raquel, la diga yo. Yo pensé que la otra Raquel le decía. Vaya, pero ahí me ayuda con algunas palabras que no las puedo pronunciar. Yes. Hi there. Hi, May. What are you doing? I'm sitting in my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working? Así es la palabra. Yes, working. Working on? I'm writing in easy for Spanish class. ¿Cómo se dice can? ¿Cómo se dice? Can you chat? For a minute. Where are you? I'm in an internet, dice, ¿verdad? Coffee. Yes, internet. With my friend Carmen. I am having coffee and she's reading a magazine. How, ¿cómo se dice how? No, how. How is your family? Is your family? They are fine. My father is working outside. His work is the lawn. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Okay, bye. All right, thank you. Eliana, hello. Are you available? ¿Está disponible? I think. Puedo yo, teacher, que yo ya voy a empezar a manejar. Okay, René, Valeria, can you participate? Sí. Okay, thank you, Valeria. Usted dice, Valeria. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm reading an essay for a Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? In internet cafe with my friend Carmen, and I having coffee and cheese ready a magazine. How is your family? They are all fine. My father working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where is your brother? John is not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. All right. Thank you. Bye, Valeria and René. Thank you both. Rigoberto? Sí. Okay, and Ana, Maria. Okay. Okay, Rigoberto, inicia. Okay. Hi, dear. Hi, Meg. What are you doing? I am sitting
on my bed. While my laptop computer, I am doing my homework. What are you working on? I am reading an essay for a Spanish class. Can you chat? For a minute, were you? I am in an internet cafe with my friend Carmen. I am having coffee and she's reading a magazine. Who is they are they are I find my father working outside. He's mowing the lawn. My mother is house shopping. Where is your brother? John not home. He's playing soccer in the park. Why my mother is home? She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Thank you both for reading. Rigoberto and Ana, thank you. Let's see. We gotta continue with Ileana. Are you there? I think she's not available. Francesca and Hazel. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm reading in AC for Spanish class. Can you chat? For a minute, where are you? I am in an internet cafe with my friend Carmen. I am having coffee and she's reading magazine. How is your family? There, I'm fine. My father working outside. He's mowing till now. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait, my mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. All right. Thank you. Francesca and Hazel for participating. Let's continue. Continuemos. Daniel. Lourdes. Sí, teacher. Daniel, hello. Adelante. Okay, go. Lourdes, inicia. Hi, Daire. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm reading an essay for Spanish class. Can you chat? For a minute, how are you? I am using a coffee while my friend Carmen is having coffee and she's holding my lesson. How is your family? They are fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where is your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, while my mother is home, she's calling me. I have to go. Okay, bye. 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 Thank you, David and Lourdes.
We have Liliana is ahí. Jimena. Sí. Okay. Usted dice Jimena. Hi, dear. Liliana, hello. Jaime. Hola. Hello. Jaime. What are you doing? I am sitting on my bed with my laptop, computer. I am doing my homework. What are you working on? I am reading an easy for Spanish class. Can you chat? For a minute, where are you? I'm in an inter coffee with my friend Carmen. I have a coffee and she's ready. Magazine. How is your family? They are all fine. My father is working outside. He is moving the law. My mother is out shopping. Where you from? Where you brother? Young is at home. He is playing soccer in the park. Oh wait, my mother is home. She is calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. All right, all right. Excellent, excellent. Thank you guys for participating. Thank you, thank you. All right. Almost done. Ya casi concluimos. Yes, we are almost done. And let me update the attendance. Actualizo la asistencia. No estuvo. No, no estuvo, no estuvo. Tampoco estuvo bien, la verdad. This person, no. Creo que está actualizada. Tampoco estuvo Mauricio. Tampoco Reina. Suselita. We got it. All right, guys, do you have any questions? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Preguntas, dudas? No, yes. Teacher, tenía una duda, pero bueno, yo no me pude conectar a una clase, no sé si la habrán visto, porque ahí estaba viendo el folleto, que está la parte de la pronunciación, que se llama Linking Sound. Linking Sound, sí. Acerca de eso, no sé si... ¿Me podría explicar un poco? Linking sounds. Sí. Okay, pero... okay, linking sounds. Linking sounds se refiere a sonidos o palabras que se pueden unir para crear un solo sonido, con un sonido mucho más rápido. Linking sounds. Tenemos, por ejemplo, uno de los más comunes es este que está acá. Observen.
Ese es uno de los linking sounds que se puede, una cosa que se puede unir. Acá está. Esto que está acá lo podemos unir. En vez de decir go to, decimos go to, go to, go to. Unido. Linking sound. Unimos el sonido. Yes. Go to. Started to, needed to, wanted to, eat. Right. Observe it right away. Right away. Yes. Podemos unir el sonido de esta T que está acá con la A de la siguiente palabra. Unirlos. That's why you call linking sounds. Right, right, right away, right away. En vez de decir right away, lo cual está también correcto, usted puede decir right away. Mucho más sencillo de decirlo, right away. Right away. Right away. Ahora, también este linking sounds es bastante común en el pasado simple. Viene acá, le pongo el verbo pick. Pick up. ¿Cómo lo pick up sin la ED? En presente. Pick up significa recoger. Literal, recoger algo que se cayó en el suelo o ir a recoger a alguien a un lugar. Right? Pick up. Si ese verbo está en pasado, con ed sería picked, picked, con un sonido de t al final, picked, picked. Pero como dice linking sounds, podemos unir el sonido de esa t con la u que sigue de la otra palabra y sería picked up, como una d, picked up, algo así, miren. Algo así, picked up. Picked up. Y si lo separa, si usted lo separa, sería picked, picked up. Picked up. Mucho más complicado de pronunciar. Picked up. Picked up, mucho más fácil de decir. Y eso es un linking sound. Unimos los sonidos de las palabras. Con la que sigue, se une. Yes. Hay muchos más. Muchas más de esas. Yes. Okay, teacher. Thank you. More questions? More questions? No? 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 Ok. People, hemos concluido básicamente el módulo número 1. Este día lo concluimos. Y pues darles las gracias a todos por estar acá, por sacrificarse una hora, ya que le llamo sacrificio porque es de noche, de 9 a 10 p.m. Imagino que, o supongo, que llegan a su casa súper cansados del trabajo, con estrés, dolor de cabeza, sueño, hambre, con muchas cosas negativas, pero aún así están acá presentes en la sesión una hora para poder aprender un poco de inglés, y eso es muy bueno. Entonces, les agradezco mucho por siempre estar acá pendientes, conectándose a la sesión, y bueno, solamente eso. Le he pasado muy bien con todos. Gracias por estar acá. Yes. All right. El siguiente módulo pueda que inicie dentro de una semana, o dentro de 2 semanas, realmente no sé cuándo puede iniciar. Usualmente se toman 1 semana o 2 máximo. 1 por papeleo y 2 máximo si en dado caso hay alguna persona o 2 que se les complique papeleo. Entonces
Toma más días libres, toma más días para poder hacer esa vuelta de papeleo. Yes, right. Y vos, solamente eso. Gracias, teacher, por sus clases. Yes, no problem. Muchas gracias por el tiempo que ha brindado. Muchas gracias, teacher. Yes, my pleasure. Gracias, teacher. Gracias. Pleasure, my pleasure. Porque hemos aprendido mucho con usted. Gracias. Thank you, thank you. Gracias, teacher. Gracias, teacher. Gracias, teacher. Yeah, my pleasure, my pleasure. Gracias, teacher. Excellent, excellent people. Thank you very much. All right. Gracias, cuídense mucho. Les deseo lo mejor. Si sigo en el siguiente módulo, pues nos veremos. Y si no, pues ya no. No hay problema. Ok, cuídense mucho. Usted pídalo. Descansen. Y pues, bye bye, everyone. Good night. Bye, good night. Good night, teacher. Gracias, bye. Teacher. Buenas noches a todos. Noches a todos. Bye bye. Thank you. Thank you. Okay.